Estamos llegando al mall de Quilicura y en el estacionamiento de este centro comercial nos vamos a reunir con Reinaldo Vázquez Oyarzo, que estaba cumpliendo hasta abril de este año una condena por robo con intimidación de 5 años y 1 día. Sin embargo, los jueces estimaron que este delincuente ya se encontraba rehabilitado y se le concedió la libertad condicional justamente por buena conducta. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que este delincuente se está dedicando, pese a estar en libertad condicional, al robo de vehículos, con el modus operandi conocido como el portonazo. Llegaron. Atento, llegaron. Acaban de llegar. Lo único que nos llama la atención es que el vehículo en el cual transitan no tiene patente. Aquí se están bajando, ¿ah? ¿Eh? Es un tipo gran, alto, no tiene aspecto de delincuente. Ahí se están subiendo. ¿Cómo está, compadre? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo? Aquí estamos, compadre. ¿Qué se habla ahí? Por fin, conocemos al segundo integrante de esta pareja dedicada al portonazo. Se trata de Christopher Alexander Reyes Gutiérrez, quien registra detenciones por 2 robos con intimidación, robo de vehículo motorizado, robo en lugar habitado, receptación. Además, mantiene una condena de 2 años por robo en lugar habitado. Es una, perdón, una Kia Sportage. ¿En qué año? Yo las patentes no las sé, pero te las voy a averiguar. Cristian, tú identificaste a Reinaldo Vázquez. Ahora este es otro sujeto, sí. Christopher Reyes se llama él. Bueno, el nombre obviamente no lo sé, pero es el otro y lo reconozco 100% también seguro. Por la voz. 100% seguro. Me quedó grabado. Era súper violento y me pegaba y yo traté de defenderme. Me tiraron al suelo y me empezaron a patear. Y este fue el más agresivo, o sea, el como que... 100% seguro. 100% seguro. ¿Qué no le sirve el auto con la pega? La pega me refiero a la chapa forzada, rota. No, porque le... con la llave. Sí. Pero lo que yo quería conversar con usted, si usted aparte encargaba autos como para clonarlos... Sí, cosas, pero así. ¿Tú los puedes hacer limpio? Por ejemplo, yo los Subaru... Yo los autos los dejo andar con la pega. Ya, si usted me encarga un auto que no parta, ¿ya? Yo ahí cobro más porque yo tengo que poner la pistola y usted sabe que la causa es más cara. Se trata de un delincuente peligroso. O sea, confiesa claramente que él realiza asaltos a mano armada con pistola. Yo soy residente ya, y yo no voy a, por 500 lucas, yo no voy a poner la pistola. No, porque yo le decía al amigo... ¿Es lo que voy o no? Sí, no, cierto. Mire, yo le puedo traer mi antecedente, yo tengo robos con intimidación, tengo condenas por todas las cosas. Se trata de un delincuente que en abril de este año fue parte de los 1.800 reos que lograron su libertad condicional, supuestamente por encontrarse ya rehabilitados y haber cumplido parte de su pena. Sin embargo, claramente, como lo hemos podido observar, este sujeto no está rehabilitado. Usted puede hacer la copia del auto. Por ejemplo, la llave es codificada, usted hace la copia, le vende el auto, le da unas 2 semanas y nosotros vamos con la llave y le quitamos. Y con la llave le llamo a andar el auto. ¿Me entiendo, no? Esto es súper importante, porque lo que estaba diciendo es que se pueden robar los vehículos haciéndole una copia de la llave. No entregue las llaves a extraños. Bueno, un ejemplo, usted vende este Legacy, se lo va a comprar él. Usted, ya antes de vendérselo, tiene la copia de la llave y todo. Ya te lo vendo, pa, bacán. Después le hacemos el seguimiento, ya te deja el auto afuera, lo deja dentro, le infla el portón, pa' adentro. Y va eso que necesita ahí. Estamos escuchando acá, es una clase práctica de cómo robar vehículos a través de la clonación de llaves. Yo el auto, por ejemplo, este auto lo he hecho andar en un rato, este auto en 30 segundos lo he hecho andar este auto yo. Se jacta de su supuesta experiencia y dice que ese auto lo hace funcionar sin llave en 30 segundos. ¿Cuánto quedamos el porcentaje? Mire, depende de la causa a la que vayamos. Ya. Si usted me da la copia y la llave, démosle con un 10-12, pues, pero ya si usted quiere que yo lo quite, démosle un 15-20 o 17 por ahí, porque yo tengo que quitar el vehículo. Y... Mire, déjeme darle un ejemplo. Póngale ya, un auto de 10 millones nos va a pagar 1 millón, ¿cierto? Claro. Ya, y mire, somos 3, vamos a tener 3 y tanto por un robo con estimación cada uno. ¿Saben? Saca las cuentas de cuál es el delito, cuál es la condena y cuánto debería pagarle por ese riesgo. Si usted me facilita la llave, trabajemos con hasta un 12%, algo así. Y si usted quiere quitarlo, ahí tendríamos que aplicarle el 20, 18, más como mínimo, bueno, porque... No, bueno, sé, oye, yo entiendo la pistola. Me pidió un asalto aquí, una guada, un domestiqueo, como se dice. Es realmente increíble, es para quedar estupefacto, cómo ellos
ponen en una balanza todos los aspectos que significan un mayor pago. En este caso, por ejemplo, si tienen que usar armas, eso significa un mayor riesgo porque puede haber enfrentamiento y cobran más. No se preocupe, si yo, aparte yo sé todos los autos, los botones TAR, conozco con los cambios acá, conozco las cajas Tristronics, conozco yo... Todo. Manejamos de... Yo hago 8, soy un rey para el volante, yo me dedico al alunizaje, al explotar cajero, me dedico a cualquier año al delito, yo he andado en todas, para aquí le dicen una cosa por otra. Soy un experto en todo tipo de robo, en el alunizaje, robo de cajero automático, etcétera. Y yo sé qué auto es con botón start, qué auto parte, qué auto no parte. Un ejemplo, el RAS4, hay un RAS4 parte hasta la patente D y los con intermitentes en la oreja no parten porque son full. Igual que la Santa Fe con la manija. ¿Y qué así está levantando? ¿Cómo así partir la weá? Ya a este se le pega la patada para la radio, ¿me entiendes? Además se le pone así y se le pega la patada para allá. La patada hay que pegarle con este mampeo. O sea, lo que es, se quiebra el civil, lo que se quiebra la clave. Los forestes son para abajo. Está la dura, que esa es para el lado, esa entera dura, la UFAC, la bonita, la larga. Sí. Esa es dura, esa es un huevo robarse, ¿no? Esa me voy a transpirar. Tienes que robarla con Jack Kilson. No debe tener más de 25 años, pero ya es un experto en el robo de vehículos. Yo me robo uno o dos autos al tiro, que tengo siempre. Pero los autos que parten son los Kia, los Hyundai, pero de. Y los Toyota, pero tienen que ser de hasta la patente D. Ya. ¿Me entiendes? De la F en adelante no parten. Chucha. Hasta la patente D. Los Subaru se puede trabajar con los puros cuatro letras, por los que parten, ¿me entiendes, no? Ya. Yeah. Los Subaru solo cuatro letras, los dos letras no parten. Ya son codificados, ahí va adelante. Partamos con esta, vamos a quitarla esta. Quitamos. La primera es quitarla. Sin pistola. No, si eso lo veo yo, si yo soy el que la va a quitarla. Es que me da susto porque estos weón también, pues si los pillan antes, weón, y si los controlan. Esa weón igual que igual la botamos. Ah, buena. No, y aparte... Limpio. Yo le dije a este weón, si le voy a... ¿Qué? O le tiro un chachazo y... Oye, la sangre fría para hablar de estos temas, como si alguien estuviera hablando de fútbol o de un tema banal, es realmente impactante. Le estamos insistiendo a este delincuente que esperamos que sea sin pistola, que sea un robo limpio, porque también es menor la condena si lo pillan con pistola, pero la verdad es que nos interesa la seguridad de nuestro equipo. Yo siempre he robado, he tenido tres autos, yo tengo 23 años, he tenido moto, ahora me van a entregar mi departamento y de apuros poco, le digo cuánto he hecho preso yo en total, 2 meses y tanto, tengo todas estas condenas en la calle, puro apelando a beneficios ahí en el juicio orales, jugándomela, poniendo la carita con bota. No, yo los cabros han tenido mala suerte, han hecho años, pues. Se la sabe por libro, además a su corta edad, de cómo lograr la libertad condicional. Usted ve mi antecedente, estoy firmando, ahora me quedan 7 años de firma por 3 causas diferentes: robo con intimidación, recetación de vehículos, robo con fuerza en lugar habitado. ¿Me entiendo, no? Y yo no he hecho 2 meses pura investigación. He tenido suerte, porque yo me cuido en la calle y yo no voy y ando sin mente y me robo a cualquier lugar. Pesco cabros chicos, les paso los autos choreados, escapazo ahí, yo les doy la seguridad en mi auto, fum, Dios inteligente, ¿me entiendes? Yo me cuido en la calle, ¿eh? Este es el líder de una banda, actúa con otros cómplices. Usted tiene que plantearlo nomás, pues usted nos dice, ya cabrón, mire, juntémoslo, tengo este auto, quiero estar en tal lado, o necesito esto, ustedes lo buscan por donde lo encuentren, y pago tanto, ¿les parece o no les parece? Y si nos parece, bacán, y si no, ya lo conversamos, pues si eso es todo, pues, ¿me entiendes? Lo que nos queda claro al término de esta clase magistral de robo de vehículos es que no importan todos los elementos tecnológicos y de seguridad que tenga un vehículo, no sirven de nada si él justamente actúa con violencia y con una pistola, porque se va con las llaves y no tienen problemas justamente para hacer funcionar ese vehículo. ¿Pero cuándo vamos a ver eso? Hoy día, y entre hoy día y mañana yo voy a tener clarita la película. Ya. Y esto sería para que ustedes jueves, viernes, le pongan. Se comunica ahí con él nomás, ¿sí? Usted me llama y yo un tiro tengo la disponibilidad, ¿vale? Sí, ya, vale. Estamos al habla. Vale, gracias, chao. Ahí se van, cuidado. Quedaron de estar disponibles para realizar un portonazo, un robo de vehículos en los próximos días. No sabemos si uno de ellos con su banda o bien ambos.